Bienvenidos y bienvenidas a las transmisiones de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. En breves minutos comenzaremos el webinar Diversidad Funcional Discapacidad, el poder del deporte y la actividad física y la inclusión social. Gracias por conectarse con nosotras y con nosotras. Bienvenidos y bienvenidas. En breves 2 minutos comenzaremos la actividad Diversidad Funcional Discapacidad, el poder del deporte y la actividad física en la inclusión social. Gracias por conectarse con nosotros y con nosotras. Hola, muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos a este seminario que estamos organizando desde la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que tiene que ver con temas de diversidad y discapacidad, temas muy contingentes de cara al nuevo proceso constituyente que vamos a vivir, ¿cierto?, en nuestro país, y que, en palabras de Edgar Morán, requiere, ¿cierto?, de enfoques policéntricos, donde el deporte y la actividad física tienen que ser analizados no solamente desde una visión del rendimiento deportivo, sino de una manera integradora, ¿cierto?, siendo la inclusión un tema fundamental a poner sobre la mesa. Y para ello tenemos el día de hoy a dos grandes invitados. Tenemos hoy día a Matías Mardones, que nos hablará de deporte adaptado y futsal Down Chile. Él es profesor de educación física, magíster en entrenamiento deportivo y en motricidad infantil. Es especialista para personas, especialista en deporte, perdón, para personas con discapacidades Leipzig, de Alemania, ¿cierto? Y entrenador de la selección futsal Down, además de ser docente de la Escuela Especial Santa Teresa de Ávila de Recoleta. Y contamos además con la presencia de Loreto Chihuaylaf, exalumna, ¿cierto?, del Departamento de Educación Física de la UNCE, que nos hablará de diversidad funcional, paradigma biomédico o biopsicosocial. Ella es profesora de Educación Física, Deportes y Recreación, máster en Actividad Físico-Deportiva, Discapacidad e Integración Social de la Universidad Autónoma de Madrid, doctorando en la Universidad de Barcelona.
Les doy la más cordial bienvenida a todos. Además, tenemos a Pablo que expondrá, ¿cierto? Mañana en la jornada tendremos el mismo año. Así que le cedo la palabra a Matías. Muy bienvenido. Y luego continuaremos con Loreto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias por la invitación y de hacer estas jornadas que son muy relevantes, no solamente para las personas en situación de discapacidad, sino que para toda la sociedad, ya que estamos como en momentos de cambio, como mencionaste por ahí. Es muy importante tener estas temáticas de base y poder también comentar un poco de qué es lo que se hace, porque a veces se desconoce el trabajo que se realiza en las personas en situación de discapacidad. Así que espero que sea muy beneficiosa mi exponencia y que ahí si hay dudas me las van comentando. Ahora voy a compartir la pantalla. ¿Sí? Si me pueden decir si se ve. ¿Sí? Ok. Bueno, yo voy a hablar hoy día un poco de lo que es el deporte para personas con discapacidad intelectual, específicamente en el síndrome de Down y específicamente en la disciplina del futsal Down, que es lo que estamos haciendo muy fuerte hoy en día con la Fundación AEDI y es el proyecto base para implementarlo en diferentes disciplinas deportivas. Entonces vamos a contextualizar un poco antes de... Bueno, como mencionaron, yo soy profesor de educación física. Como dato relevante, actualmente trabajo en una escuela especial con discapacidad intelectual, donde trabajo ya hace 5 años. Y tengo la especialidad de deporte adaptado en la Universidad de Leipzig, Alemania, que fue en parte lo que me hizo dedicarme a trabajar como en esta área. Un poquito de datos antes de entrar. Bueno, estos datos son del 2015, esto se ha ido actualizando y todavía no hay una data como concreta ahora, 2020, o de lo que se viene 2021, de cuánto es la población en situación de discapacidad. Pero aproximadamente en Chile contamos con 3 millones por lo menos de personas en situación de discapacidad y tenemos que tener consciente que este número va acrecentando a medida que van pasando los años porque el adulto mayor está muy al límite de ser una persona que puede ser una posible persona en situación de discapacidad. ¿Ya? Eso para ir contextualizando. Y específicamente en el síndrome de Down, en Chile nacen 25 niños con síndrome de Down por cada 10.000 nacidos. O sea que es una cifra tremendamente elevada, como vamos a ver después en unos gráficos. Chile se posiciona dentro de los top 5 a nivel latinoamericano, y si eso lo vemos también en una realidad a nivel mundial, Chile entra dentro del top 10 de personas con más chicos con síndrome de Down por número de habitantes. Y esto lo podemos ratificar acá, en estos dos estudios que están acá, que es una revisión pediátrica de la Universidad de Chile, y el estudio que hizo el CENADIS en el 2015, donde se están todos estos datos que le estoy dando mucho más en específico. Y bueno, ¿qué es el síndrome de Down? Para ir contextualizando, existen muchas versiones, si usted lo googlea, si usted lo pone en su teléfono, van a salir variadas definiciones, por decirlo, de qué es el síndrome de Down, dependiendo del modelo que defina ese enfoque, ¿ya? Principalmente, las personas en situación de discapacidad han venido de un modelo médico donde se pone una mala terminología poniendo a las personas con discapacidad como de manera más peyorativa. Entonces, por eso les digo, depende del enfoque que ustedes busquen, lo que van a encontrar como definición. A mí me parece esta definición un poco más acertada a la realidad y como yo también lo voy diciendo a las personas. El síndrome de Down es una alteración en el cromosoma 21 principalmente, ya, porque el síndrome de Down se puede dar de 3 maneras distintas, pero la principal y el 90% de los síndromes de Down tienen la trisonomía 21, que es una copia extra del par 21. ¿Cuáles son las características específicas del síndrome de Down?
No hay características específicas. Esto también es muy importante mencionarlo, porque si usted lo pone en su computadora, van a salir muchas características del síndrome de Down, pero está comprobado que estas características no se repiten en todas las personas. Cada persona es un individuo único y no debiese presentar siempre las mismas características, pero sí hay una regla general, al menos en el 90% de los chicos con síndrome de Down, que yo lo quise rescatar acá, que es la hipotonía muscular, la hiperlaxitud ligamentosa y la discapacidad intelectual. Esas tres variables van a estar presentes en su mayoría de las personas con síndrome de Down. Como les digo, no siempre, porque también se podrían presentar otras características como todo lo contrario. En vez de que la persona tenga hipotonía muscular, puede tener hipertonía muscular. Y las enfermedades asociadas que pueden tener, como cardiopatía asociada, celíaco, no son específicamente del síndrome de Down, sino que son enfermedades que podría tener cualquier ser humano. Por eso no son asociadas específicamente al síndrome de Down. Como les mencioné, existen tres características de cómo se podría presentar el síndrome de Down. ¿Ya? La trisonomía libre o simple, que es la más clásica, que es la réplica del par 21. La translocación, que es un 3.5, más o menos la proporción de las personas. Y el mosaico, que también es una característica que la voy a explicar más adelante, porque tiene que ver con la reglamentación de los deportes para personas con síndrome de Down. Entonces, en resumen, para que se hagan una idea, el síndrome de Down puede estar presente ya sea por tres características: trisonomía, translocación y mosaico. ¿Ok? Una pincelada más o menos de cuáles son los deportes que se practican principalmente: el atletismo, la natación, el futsal, y aquí puse el taekwondo porque en este deporte específicamente ha tenido muy buenos resultados en la población con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Chile actualmente cuenta con la bicampeona mundial, que es Paloma, que es bicampeona mundial de la disciplina para taekwondo, que está dentro del Comité Paralímpico. Y eso es lo que voy a explicar precisamente ahora. ¿Cómo es el área deportiva en las personas con síndrome de Down? Tenemos tres principales aristas. Por un lado, tenemos el Comité Paralímpico, ¿ya? Que es el más reconocido a nivel internacional. Por otro lado, tenemos el Special Olympic, que es principalmente abocado a las personas en situación de discapacidad intelectual. Y por otro lado, tenemos a Virtus, que también se aboca al deporte para personas con discapacidad intelectual. La diferencia entre el Special Olympic y Virtus es que Virtus busca un rendimiento mucho más alto. Es como de alta competencia, y el Special Olympic es un poco más recreativo y es un poco más inclusivo, porque también invita a participar a personas sin discapacidad y a las familias dentro de las mismas disciplinas deportivas. Pero tenemos una cuarta arista, que son las federaciones internacionales específicas para personas con síndrome de Down. ¿Ok? Que es la que nos aparece acá, y dentro de esta gran federación para personas con síndrome de Down, que es la SUD, existen asimismo distintas organizaciones con cada disciplina deportiva específica, en este caso que es la FIR, donde nosotros estamos representando en Futsal Down. Y esto se hace más que nada porque las personas con síndrome de Down no se veían de cierta manera integradas dentro de las disciplinas de discapacidad intelectual, porque la discapacidad intelectual es demasiado amplia y no tenían contemplado de repente algunas características morfológicas o fisiológicas que sí presenta el síndrome de Down. Entonces la competencia no era justa y no existe una clasificación funcional específicamente dentro de la discapacidad intelectual, porque el único parámetro es el coeficiente intelectual, que tiene que ser por debajo de 75. Entonces, en ese tipo de cosas todavía falta mucho a nivel deportivo, y por eso mismo se crean otras federaciones específicas, en este caso que es la de síndrome de Down. Y ahora voy a hablar un poco de lo que son los proyectos actuales. Voy a hablar de lo que se hace acá en Chile. Hay varias cosas que también se replican en otros países. ¿Okay? Voy a mostrar un poco del trabajo que se ha hecho acá. Vamos a ver si se pueden ver algunos videos que tengo.
Me avisan si se ve y si se escucha. Se ve, pero no se escucha. ¿No se escucha? Pero hay una música, ¿o no? Yo escucho la música. No, a ver, es que ahora lo voy a compartir primero, que me da la opción de hacerlo con sonido. ¿Hacer? Se pega un poco el video, pero ahí se puede compartir y cada uno después lo puede ver. Lo que acabamos de ver es la Down Cup, que es el campeonato que se hace acá en Chile, ya a nivel regional de la región metropolitana, que cuenta con distintas instituciones y equipos que trabajan con esta población. Ya esto se hizo durante el 2019, obviamente por pandemia se tuvo que paralizar, pero ya está confirmado para el 2021, donde se va a hacer a nivel nacional. Un poquito de características de estos torneos para que se vaya entendiendo. Como se está buscando que sean competitivos, se van poniendo algunas reglas, ya separando de lo que es extremadamente inclusivo. Por eso, este proyecto tampoco está en la línea del Special Olympic y tampoco está dentro del Comité Paralímpico, porque el Comité Paralímpico principalmente aboca a la discapacidad motora y sensorial. Entonces esto va por otra línea, ¿ok? Y comentarles que esto también se da de carácter mixto. Acá no hay distinción por género, o sea, puede jugar quien quiera. El único requisito sí es que sea sobre los 15 años. Eso es lo que nosotros pedimos, para resguardar también la seguridad de los competidores, porque existen muchas diferencias de ahí hacia abajo. Ahí, como pueden ver, existen jugadoras y bastantes chicas, o sea, por lo menos existe una por cada equipo, y para el 2021 se han motivado mucho más, y eso también nos pone muy contentos de que esto sea, de que sea mixto, porque estamos rompiendo como una idea que se ha instaurado de que el deporte tiene que ser como por género y que hombres y mujeres no pueden jugar juntos, y nosotros hemos dado un paso en ese aspecto haciéndolo un poco más inclusivo y hemos tenido muy buenos resultados, así que estamos muy contentos por eso, de habernos arriesgado a hacer esa propuesta. Aquí también un video de Denise, que es una de las mejores jugadoras a nivel nacional. Ojalá se pueda ver. Frente a Daniel Salinas. Denise frente a Daniel. ¡Denise!
Bueno, ella es Denise, de las mejores jugadoras, como les menciono. Y esto voy a pasar súper rápido porque ya expliqué y no ser tan redundante. Se hicieron 5 campeonatos durante el 2019, ya en distintas comunas, los que son de Santiago de Chile, las pueden ir reconociendo. Se hizo uno en el Polideportivo de Quilicura, la Universidad Silva Enríquez, en el Polideportivo San Ramón, y el último que fue en el Estadio Víctor Jara. Aquí algunas imágenes de lo que es el campeonato. Ya hemos visto algunos videos. Les voy a mostrar unos videos que siempre es como más emocionante verlo. ¿Cómo es el ambiente? Perfecto. A ver si... Bueno, para mí es importante ir mostrando videos porque así se hace más cercano y la gente va entendiendo un poco más de lo que es esto, porque a veces uno cuando solamente lo habla, la gente no tiene la idea, porque como pueden ver, el nivel es muy bueno, o sea, desde que partimos hasta que finalizamos, encontramos chicos realmente muy, muy talentosos. Y este video lo voy a cortar en la mitad porque es un poco largo, pero para que vean, esto es como el compacto del show de goles del campeonato, del último que hicimos, donde van a ir viendo ustedes y se van a ir dando cuenta de las distintas características que existen dentro del síndrome Down, que las vamos a comentar. Muchísimos goles ese día, pero es para que se hagan una idea ya del ambiente y principalmente lo que se repetían todos los goles, cómo lo celebran ellos, o sea, cómo viven el momento y cómo lo viven las familias, o sea, independiente del resultado, para ellos es una satisfacción tremenda poder tener estas interacciones con los demás compañeros. O sea, nosotros cuando partimos había muchas familias que eran reacias a que su hijo participara en actividades deportivas, porque lo desconocían, y porque esto tampoco se da todos los días. Entonces nosotros fuimos insistentes con las familias y con las escuelas para que pudiesen asistir, y una vez que participaron por primera vez, o sea, ya te preguntaban cuándo el segundo, cuándo la tercera, cuándo la cuarta, porque se dan cuenta realmente de lo que pueden lograr con esto. Deportes Down, nos quedan dos. Los saludamos con... Algunos aspectos relevantes que me
gustaría mencionar respecto a de cómo se juega esto, cuáles son las variaciones. Como ustedes pueden ver, nosotros jugamos futsal. ¿Cuáles son las diferencias entre el futsal tradicional y cuáles son las adecuaciones que le hacemos al futsal down? Básicamente se juega con el mismo reglamento oficial de futsal y se le hacen unas pequeñas adecuaciones que tienen que ver con los tiempos, ¿ya? El tiempo de reanudación se le agregan más segundos y esto se va ajustando cada vez que hay torneos mundiales entre las propias comisiones y entrenadores, que son los que viven el día a día, van haciendo los arreglos a este reglamento. Entonces se juega con 7 segundos, ¿ya? Y lo otro relevante que les mencioné, puede haber un jugador que sea síndrome de Down mosaico, ¿ya? Y esto lo voy a explicar un poquito, y por qué él tiene que ir identificado con una jineta de capitán, ¿ya? Para que el equipo contrario sepa y identifique cuál es el jugador mosaico. ¿Por qué tienen que ir identificados? Porque se permiten solamente 2 jugadores con síndrome de Down mosaico en el equipo. Y solamente puede haber uno en la cancha. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. Porque el síndrome de Down mosaico, no siempre, pero se da que como se da genéticamente posterior a lo que sea una trisonomía o una translocación, podría tener menos repercusiones a nivel motor. Específicamente, no presenta hipotonía muchas veces, no presenta hiperlaxitud. Entonces, funcionalmente, podría ser una ventaja tener más jugadores con estas características dentro del campo de juego. Motrizmente, tienen movimientos mucho más funcionales. Es por eso que el reglamento internacional permite solamente tener uno de estos jugadores en cancha. Y lo demás ya depende de cada país. Acá en Chile nosotros somos súper flexibles, o sea, en las primeras instancias, como los chicos no están acostumbrados a esta disciplina, nosotros los vamos anticipando, tanto los entrenadores como los jugadores, y vamos haciendo un tipo de marcha blanca y se va paralizando, porque la idea es enseñar el deporte en primera instancia. Acá les voy a mostrar un gol de uno de los mejores jugadores a nivel nacional, Ignacio Manrique, y también para hacer justamente un tema de la reglamentación. Esto en futsal internacional está prohibido, pero nosotros a nivel de síndrome de Down acá en Chile lo permitimos, que es hacer goles desde el lateral. No pueden ir directamente al arco. Pero como les digo, en marcha blanca, y sería muy complicado poner todas las trabas desde un comienzo, por eso es un trabajo paulatino, y cada vez que vayamos viendo mejoras, vamos a ir metiendo un poquito más de reglamento. ¿Ok? Y solo para mencionar que esto se hizo a nivel nacional, a nivel de radiografía, lo que se está implementando acá en Chile, también se ha implementado en las distintas regiones del país, contamos con más de 50 equipos a nivel nacional, ¿ya? Que eso se espera que se pueda hacer para el 2021, donde eso lo tenemos en una gran estructura dividido por 3 zonas, zona norte, zona centro y zona sur. Acá hay un despistaje de cuántos equipos son un poquito más, porque esto se va actualizando, esta base de datos en una semana pueden variar de 5 a 6 equipos. Esta última semana han llegado muchos equipos nuevos. Y para finalizar, hablar brevemente de lo que es el trabajo ya a nivel de selección de Futsal Down, y que esto es lo mismo a nivel internacional. Como les mencioné, esto es de carácter competitivo y se buscan los mejores 12 jugadores del país, como en cualquier disciplina deportiva, ¿ya? Aquí nos vamos a un lado de lo que es formativo, de lo que es recreativo, para pasar a algo de carácter totalmente competitivo. Voy a mostrar alguna experiencia. Este es un partido de Chile, que para variar le tocó con Brasil en fútbol, y el resultado también es lo mismo, porque pasa lo mismo, las políticas públicas de Brasil están un poquito más avanzadas que las chilenas. Mencionar que la selección de Brasil entrena hace 10 años, ¿ya? Nosotros para prepararnos para el Mundial tuvimos 3 meses, esas son las diferencias, y hasta la última semana no sabíamos si íbamos porque no teníamos el presupuesto para los pasajes. Aquí vamos a ver un gol.
Bueno, y como les mencioné, existen torneos a nivel internacional, ¿ya? Y el más grande son los Trisom Games, que son como los Juegos Olímpicos específicos para personas con síndrome de Down, que este año iban a ser en Antalya, Antalya me parece, una ciudad de Turquía, pero eso está postergado por diversas situaciones, y específicamente por el coronavirus, y nosotros ahora nos estamos proyectando para el Mundial de Perú el 2022, y eso de momento no se ha movido, y ese es el próximo proyecto que tenemos. Miren, les voy a mostrar lo que fue el Mundial en Brasil, Ribeirão Preto, para que se hagan una idea de cuál es el ambiente que se vive en estos torneos, ¿ya? Porque uno tiende a pensar que cuando es en personas en situación de discapacidad, la gente no tiene una buena recepción de estos eventos, pero eso quizás acá en Chile pasa un poco porque no estamos tan asociados, pero en otros países que a mí me ha tocado visitar es totalmente distinto. Y aquí lo vamos a graficar como es en Brasil. Esta es la final Brasil-Argentina que se jugó con 6.000 personas en el estadio. Es tremendo, o sea, la verdad que es sumamente emocionante ver esta imagen, para mí que también estuve presente ahí, de ver cómo se vive en otros países, y también entender que nos falta un poco todavía para poder llegar a esa magnitud, pero vamos en camino de... un poquito de lo que fue la final para que se entienda también de cuál es el contexto y también el nivel de juego, como pudieron ver ahí algunas triangulaciones, algunas jugadas, conducción plantar, o sea, el nivel a nivel competitivo realmente es muy, muy bueno, muy bueno. Ya para ir cerrando, aquí les voy a mostrar lo que les había mencionado, este es un jugador con síndrome de Down mosaico, para que también puedan ver cómo es su movilidad y las características que tiene que se notan dentro de la cancha. Miren acá, lamentablemente esto lo sufrimos nosotros, porque este gol se lo hicieron a Chile. Y ese tipo de jugadas ocurren bastante dentro de, entonces por eso se limita a un jugador, para que
porque si un equipo tuviese cuatro y otro equipo no presenta ningún mosaico, habría demasiada diferencia. En este deporte específico se notan las diferencias, en otras disciplinas deportivas no pasa así. Y finalmente me voy a quedar con esta diapo, que es lo más relevante de por qué se hace todo este tema del futsal, por qué viene esta parada y por qué se elige esto para proyectarlo a las personas de situación en discapacidad. Principalmente es para generar autonomía en las personas. O sea, ese es el plan de fondo realmente, por qué nosotros lo incitamos a que practiquen disciplinas deportivas. Porque nosotros queremos mejorar distintas áreas, ya sea lo emocional, lo cognitivo, lo social, lo motriz, y todo eso me va a acercar mucho más a que sea una persona autónoma. Nosotros no buscamos que todos los chicos representen a la selección chilena, porque eso no va a pasar, ¿ya? Porque nosotros vamos a tener una población de 3.000 chicos que vamos a intervenir, de los cuales solamente 12 van a poder participar a nivel internacional, pero seguramente al menos 2.000 chicos. Y los que sigan practicando paulatinamente esta disciplina van a mejorar en muchas áreas, y eso es lo que nosotros queremos lograr, y hacer ese compromiso con las instituciones y hacer ese compromiso con las familias. Esto era un resumen de la visión general de lo que es el Futsal Down. Ya en otra invitación quizás podamos ver más en detalle de cómo es el trabajo, de qué tipo de cosas se hace, y yo encantado se los puedo mostrar. Así que voy a dejar de compartir pantalla para mencionarles solamente eso. Si es que tienen dudas o algo, o hablé muy rápido y no se entendió algo, puedo explicar lo que sea, así que quedo disponible. Oye, muchas gracias, Matías, súper interesante. Yo creo que lograste plasmar el verdadero fervor que se vive en el Fútbol Down. Y hacerte un par de preguntas. ¿Cómo lo hicieron este? ¿En qué va el proyecto? ¿Se escuchó? Se silenció el micrófono en la mitad de... No, la pregunta era, se ve que hay un proceso, ¿cierto?, de continuidad. ¿Cómo lo hicieron durante este año? Ustedes como deportistas competitivos, ¿pudieron mantener el entrenamiento? ¿Cómo lo ves tú? Mira, la verdad, al principio igual fue súper duro porque estábamos súper motivados, habíamos hecho todos los convenios con los polideportivos, nos habíamos juntado, se le había explicado el proyecto a toda la familia, estábamos, pero con todo full. Y a la semana siguiente se paralizó prácticamente el país y ahí tuvimos que tener un tiempo de receso, ¿ya? Y aproximadamente en abril nosotros retomamos esto de manera online. Y así nos hemos mantenido hasta la fecha, donde entrenamos dos veces a la semana y aparte se le van mandando como trabajos complementarios en los casos individuales, de qué tipo de cosas trabajar y todo el asunto. Y la verdad es que nos ha ido bastante bien, o sea, se conecta más del 95% de la población que teníamos, se conectan casi todos, así que, y hemos visto mucho avance también. A pesar de que es de manera online, uno ha podido acentuar algunas cosas que a lo mejor costarían trabajarlas en cancha y las podemos trabajar acá. Así que por ese lado hemos avanzado mucho el trabajo, así que estamos contentos. Genial que hayan podido tener continuidad. Mira, como todas las áreas se tuvieron que adaptar el entrenamiento también. Algo enunciaste en tu presentación, ¿cierto? Ustedes nos representan al país. ¿Cuál es el verdadero apoyo de la institucionalidad? Si es que lo hay, si es que no lo hay. Sí, no. Hay, al menos hay voluntad, pero en todo este tipo de temáticas siempre hay como letras chicas, ¿ya? Entonces hay que como seguir siendo súper minucioso y llegar como a las manos correctas para que nos puedan apoyar deportivamente. Mira,
nosotros, como lo expliqué, como entidad pública, no pertenecemos al Comité Paralímpico, entonces no podemos obtener recursos del Comité Paralímpico. Por otro lado, somos anexo al Special Olympic, por ende tampoco nos podrían financiar ellos. Entonces tenemos que buscar otras redes de apoyo, y en esas otras redes de apoyo, nosotros ahora nos hemos intentado vincular con el Instituto Nacional del Deporte y el Ministerio del Deporte. Y con ellos sí hemos hecho algunas mesas de trabajo y nos hemos podido acercar un poco más para poder obtener financiamiento, que eso es lo que queremos. Pero falta todavía, faltan más políticas públicas para que esto pueda tener más desarrollo, porque sin ese apoyo económico es difícil poder, por ejemplo, descentralizar esto, que es lo que queremos. Es difícil llevarlo a otras regiones si es que no están los recursos. Y esa es la idea, porque de momento, cuando nosotros fuimos como selección, nosotros llevamos solamente jugadores de la región metropolitana, porque estaban todos los recursos concentrados acá. Pero para eso se necesita el apoyo, así que estamos buscando eso todavía. Oye, genial. Matías, una pregunta más en relación al nuevo proceso constituyente que vamos a vivir. ¿Cuáles son las conversaciones que crees tú desde tu mirada deportiva o desde tu mirada de la inclusión que debiéramos poner sobre la mesa en este nuevo proceso? Mira, de hecho, nosotros tenemos como un grupo de las personas que trabajamos con personas con síndrome de Down, y así como en tono de talla salió de que alguien podría representar todos esos ideales. Y de hecho ya se está viendo que una persona, en este caso no soy yo, que es Francisco Arévalo, que es el director de Deportes Down, de que mucha gente le hemos estado insinuando de que él sea podría ser un buen representante para las personas con discapacidad, considerando también que él es abogado y que él lleva años de experiencia dentro de esto. Pero las temáticas es que estén incluidas las personas en situación de discapacidad intelectual, que ese también es otro tema que hay que hacerle hincapié, porque cuando se habla de discapacidad, lo primero que se piensa acá es la Teletón, y que si bien es una parte de la discapacidad, no es del todo completo, porque también hay otras discapacidades que no entran dentro de la Teletón. Entonces hay que saber del tema y hay que empezar a ver... ¿Se escucha interferencia? Espérenme un segundo. ¿Ahí sí? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Entonces, eso era lo que quería como cerrar la idea, de hacer también trabajos específicos para las personas con discapacidad intelectual y también con el síndrome de Down. Genial, Matías. Oye, una última pregunta. Yo trabajé un tiempo en un taller, en una fundación Miradas Compartidas. ¿Tienen equipo o no tienen equipo ellos? Sí. Miradas Compartidas, bueno, a nivel nacional debe ser de las instituciones, quizás es la más importante dentro de la discapacidad intelectual, me atrevo a decir que es la más relevante. Sí tienen equipo, pero lamentablemente no hemos podido coincidir y no hemos podido participar en conjunto en campeonatos. La idea está, yo creo que para el 2021 posiblemente se va a poder abrir la instancia, pero de momento no, pero sí tiene bastante buenos jugadores por lo que yo he visto ahí en las redes, así que esperamos contar con ellos y seguir acercándonos, como mencioné también, y buena la pregunta para hacer un detalle ahí, Miradas Compartidas no solo trabaja síndrome de Down, sino que discapacidad intelectual completa, y si bien nosotros estamos trabajando con discapacidad intelectual y ahora específicamente en síndrome de Down, eso lo hacemos de cierta manera, como se dice en buen chileno, para ordenar la casa, porque hay que tener un proyecto sólido, y en ese proyecto sólido nosotros estamos agrupando a las personas con síndrome de Down. Para el 2021 se viene el deporte inclusivo, donde entra toda la discapacidad intelectual, y aparte hay otro que es solamente para discapacidad intelectual leve. Entonces se le da la posibilidad de que participen en deportes más inclusivos, y aparte en cada una de sus disciplinas.
Genial. Matías, muchísimas gracias por tu participación, una presentación muy ilustrativa y imágenes incluso más interesantes que el fútbol nacional, diría yo. Sí, la verdad pasa eso. Mira, para mencionarte, nosotros, como pudiste ver por ahí, nosotros tenemos relatos como oficiales, transmisiones en vivo, y eso nos ha ayudado bastante, y los partidos del Futsal Down los ve más gente que el futsal nacional, y a los partidos de Futsal Down asiste más gente que al futsal tradicional. Entonces, por ahí se ha ido abriendo camino y hay mucha gente que quiere participar de esto, y la verdad es que, bueno, están todos los que están aquí invitados a participar, porque es tremendo, la gente queda impresionada cuando ve la calidad de los partidos, porque el nivel es buenísimo, de verdad que ha ido subiendo bastante, son muy entretenidos. Oye, los partidos. Matías, y en la lógica de la inclusión, ¿han considerado alguna vez quizás incorporar un jugador sin diagnóstico en el...? Sí, como te mencioné, eso va en la otra arista. Nosotros vamos a armar 4 pilares, donde uno es específicamente síndrome de Down, viene uno que es más inclusivo, donde puede participar cualquier persona, si quiere, hasta un familiar, por ejemplo, podría ir, que son más formativos, son más recreativos. También está otro que es específico para la discapacidad intelectual. Entonces, nosotros queremos que nadie se quede sin la posibilidad de participar. Si la persona no quiere participar, que esa sea la excusa, pero no que no esté la posibilidad. Pero de todas maneras, como te digo, para ordenar la casa se hizo primero con el Futsal Down, que era lo primero y lo que estaba más a la mano y con lo que teníamos más experiencia. Pero ya está en conversaciones con las personas que lideran específicamente toda esa área, también discapacidad mental. Y si tengo una hija o un hijo con Down, bueno, para el fútbol, ¿cómo los contacto? ¿Cómo podrían llegar ustedes? ¿O a jugar fútbol? Bueno, nosotros invitamos a toda la comunidad, pero ya específico, yo puedo dejar aquí mis redes de contacto, el Instagram de la fundación y todo, porque ahí es donde nos contactan y llegan allá, y nosotros ahí automáticamente y previamente conversado con las distintas instituciones, los vamos desligando a las instituciones. Y eso pasó mucho, porque habían equipos, no sé, que tenían 4 jugadores, y ahora a la fecha tienen 25 jugadores, porque se ha ido acercando gente, y nosotros los vamos destinando. Oye, mira acá, dependiendo de dónde vive, etcétera. La idea es que esto no sea solamente la instancia deportiva, sino que sea todo un proceso. Y si es que de toda la vida, mejor todavía. O sea, que partan de una base deportiva, desde pequeños tengan la posibilidad, y después hasta que ellos quieran. O sea que está. Yo voy a dejar ahí mi contacto, el Instagram, mi teléfono, mi correo, para cualquier persona que me pueda contactar. Pero todos son bienvenidos, todos, sin distinción. Genial, Matías. Oye, te reiteramos el agradecimiento. Tremenda presentación y qué bien por el Fútbol Down. Así que muchas gracias por tu presentación. Vamos a continuar ahora con nuestra próxima invitada, ¿ya? Que es Loreto Chihuahua, una amiga y compañera de la casa, egresada del físico, quien nos va a conversar sobre diversidad funcional, si necesitamos un paradigma biomédico o uno biopsicosocial. Así que, Loreto, ¿cómo estás? Sí, hola Arturo, qué gusto estar aquí compartiendo estos temas. Sí. Que la verdad que a mí siempre me han interesado, de cuando yo salí de la universidad fue como mi línea de desarrollo, se podría decir. Entonces siempre he trabajado el tema de las exclusiones en el ámbito deportivo y tratando de buscar respuesta a esto y satisfacer las necesidades de todas las personas, sin importar su condición física, sensorial, etcétera, también, de género y todo. Así que, nada, es un tema que me apasiona mucho, bueno, a todos en general, los que estamos aquí, es un tema que nos gusta mucho compartir nuestra experiencia, nuestros conocimientos. Sí. Bien, yo también tengo una presentación, así que voy a verla, comparto pantalla. Sí, ¿se ve bien? Sí, profesora. Sí, se ve bien. Ya, perfecto.
Bueno, vamos a hablar también de la terminología interseccionalidad, ya que tiene que ver mucho en este caso con las personas en situación de discapacidad. Y bueno, socialmente es así, o sea, son personas que han sido excluidas de alguna forma, que ahora las casas de estudio en el ámbito de la educación física están considerando la formación para abordar y educar a estas poblaciones, ya, porque antes no se consideraba mucho, ¿sí? Bueno, como les había dicho, yo, claro, tengo un máster en actividad físico-deportiva, discapacidad e integración social en la Universidad de en la Universidad Autónoma de Madrid, y actualmente desarrollo una tesis doctoral en la Universidad de Barcelona. No me avanza. A ver, tengo un problema, no me avanza la... Voy a volver a compartir pantalla. Ay, sí, debería... Y ahí sí, de nuevo. Ya. Bien. Bueno, perdón por esta cosa que sucedió. Bien. Bueno, el término interseccionalidad, muchas investigaciones en el ámbito de la discapacidad están considerando este fenómeno, ¿ya?, de la interseccionalidad. Y básicamente surgió con la ola feminista en Estados Unidos, cuando, claro, las mujeres afroamericanas consideraban que su condición de mujer afro la hacía distinta a aquellas mujeres blancas. Entonces, claro, porque justamente habla de que en el cuerpo hay, digamos, categorías sociales que nos ponen en condición de opresión, y también privilegio, ¿sí? La primera en considerar esta terminología fue Kimberly Williams, que habla de que la interseccionalidad es un fenómeno por el cual el individuo sufre opresión o ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. Ya la discapacidad también se considera eso, que es como la funcionalidad que nosotros podemos tener. Otras autoras, claro, también hablan de lo mismo, que las personas tenemos identidad y necesidades heterogéneas, fruto de la combinación de la procedencia étnica, socioeconómica, la clase social, la diversidad funcional, de género, de edad, porque también la edad, lo que decía Matías, que las personas cuando nos hacemos mayores, también caemos en una... nuestra funcionalidad ya no es la misma. Muchas personas mayores, claro, pierden la visión, la audición, no sé, pueden tener una fractura de cadera y también pierden su capacidad de caminar, etc. Entonces, por eso hablamos de diversidad funcional, porque en realidad es tanto estamos muy capaces para hacer algo o en realidad no tenemos esa capacidad. Y depende de la edad, en fin, hay diferentes circunstancias que sucede. Entonces, aquí está lo que hablo de esta interseccionalidad, que es muy importante considerarla, y precisamente, claro, la funcionalidad es un privilegio, o sea, que nosotros podamos desplazarnos, no tener ningún problema sensorial, etcétera, es un privilegio en esta sociedad, ¿ya? Y eso tenemos que tenerlo muy en claro. Y bueno, y aquí están otras categorías, como es, claro, ser joven, ser atractivo, de clase media alta, heterosexual, ¿ya? Y por el contrario está todo lo que es, lo que son las opresiones, que es todo lo contrario.
Bueno, esto también tiene que ver con la cultura. Yo no puedo dejar de mencionar esto, porque yo estoy haciendo un estudio de género, y finalmente un estudio de género que involucra todo esto de las sociedades de orden patriarcal y cómo operan estas sociedades en una cultura como la nuestra. Entonces no puedo omitir esto que es parte de del estudio que estoy desarrollando ahora y cómo también tiene que ver con el fenómeno de discapacidad y cómo que interviene en esto. Entonces, claro, las sociedades de orden patriarcal, los privilegios sociales se concentran básicamente sobre las personas sexualmente definidas como hombres cisgénero, heterosexuales, de raza blanca y físicamente funcionales. Y también ahí lo podemos observar, como decía Matías, que a pesar de que el fútbol, el futsal, practicado por personas con síndrome de Down, es muy emocionante y es muy lindo, pero no se visibiliza. ¿Ya? No se visibiliza, pero sí se visibiliza el fútbol practicado por hombres heterosexuales, físicamente funcionales, o bueno, o que no tienen algún tipo de discapacidad, digamos. Entonces, eso también, el fenómeno de la interseccionalidad tiene que ver con todo esto, ¿ya? Y cómo nosotros como sociedad tenemos que ir desarrollando, abriendo espacio a nuestra diversidad, digamos, ¿sí? Bien, encajar en los sistemas normativos. Bueno, yo considero esta autor, que es una filósofo, Beatriz Preciado, que habla que la discapacidad desde el fenómeno biomédico, después vamos a profundizar más en ese tema, obviamente, lo que nos convoca aquí. La discapacidad consigna un cuerpo asignado como patológico, ya desde el modelo biomédico, un cuerpo deficitario, anormal, un cuerpo improductivo, excluido del proceso productivo, marcado por el poder biopolítico y los aparatos de normalización. El cuerpo deficitario es el efecto de un aparato disciplinario y de la construcción social y cultural del poder, conformado la articulación de un discurso biomédico. Ya, es decir, muchas investigaciones están en contra del discurso biomédico, porque precisamente incapacita e invalida a las personas. Y las representaciones que nos representan como científica, definiendo lo que es verdadero y lo que es falso, lo que es sano y lo que es enfermo, lo normal y lo deficiente. Ya también Matías mencionaba de que muchas... jugadores provienen de este modelo biomédico en el cual están sumamente diagnosticados con algo en particular y lo encasillan, pero la persona puede tener mucho más desenvolvimiento social, ¿sí? Entonces no es como que encaje o con este diagnóstico, ¿ya? Bien, y esto es súper importante, lo que nos mencionan estos autores. La sociedad industrial tiene la necesidad económica de mano de obra capaz y productiva. Las personas con discapacidad no van a reunir las condiciones de capacidad requeridas, sus limitaciones van a ser un obstáculo para el sistema. ¿Ya? En el marco de la producción económica, la discapacidad es asimilada a enfermedad, como falta de salud, y por tanto, precisan de un tratamiento o rehabilitación, ¿ya? Entonces, antes se miraba mucho así, y diría que no sé si tanto ahora, bueno, ahí podemos como hablar un poco de ese tema, pero claro, el tema es la rehabilitación, que en el fondo necesitan que si la persona, no sé, tiene una parálisis cerebral, o no sé, una espina bífida, no puede caminar, por ejemplo, necesitan que camine, y hacen diferentes aparatos, qué sé yo, para que camine. Pero la sociedad no se adapta a su condición, en el fondo. ¿Ya? Entonces, claro, quieren que sea esta persona productiva, bueno, como habla Paul Beatriz Preciado, que, en el fondo, ¿por qué son excluidas estas personas? Es porque no son productivas, no están produciendo, no están consumiendo mucho, porque tampoco pueden, no tienen este poder adquisitivo tan voraz de esta sociedad capitalista, y tampoco, o según lo que se habla, ¿verdad?, no son capaces de
reproducirse. Ya este modelo quiere gente productiva y reproductiva en el fondo, productiva y reproductiva. Sí, eso es lo que habla la filosofía contemporánea acerca de estas exclusiones, digamos. Bien, la diversidad funcional. Este concepto de la diversidad funcional, que en realidad no lo utilizamos mucho y que siempre estamos muy como arraigados al tema de hablar de las personas en situación de discapacidad, etc. Pero como que lentamente tenemos que ir incorporando esta terminología también a nuestro vocabulario. Bueno, el concepto de diversidad funcional surgió del movimiento de vida independiente. Bueno, acá hablo de Estados Unidos, fue un movimiento que surgió y reivindicativo de las personas con discapacidad unido a movimientos sociales, claro, se inició en Estados Unidos a finales de la década de los 60 y principio de los 70. Bien, entonces ahora voy a hablar de este modelo biomédico. Bueno, aquí tengo una fotografía que lo describe súper bien, claro, esta persona que está ahí siendo diagnosticada de alguna forma. Bueno, el modelo biomédico es un sistema disciplinario y normalizador de donde la desviación, la incapacidad, ¿verdad?, caerá bajo el saber del experto de la ciencia médica que diagnostique, trate y regule su existencia y utilidad. Bueno, considera la discapacidad como un problema individual. Ese es el problema del individuo, ya un problema personal, causado por una enfermedad, una deficiencia o una condición de salud. Y lo otro, que es lo más lamentable, es que cosifica a las personas con discapacidad y sus cuerpos como objeto de atención y rehabilitación médica, terapias y asistencia. Entonces, ahí también volvemos quizás, claro, está la Teletón, la verdad que es como bien controversial. A ver, este servicio, digamos, que está establecido en Chile como a la tristeza, a la pena, y que la gente, no sé, colaborara. Entonces, como que había todo un modelo de asistencia, y como los pobrecitos en el fondo. Entonces, sacar un poquito esa idea, de que las personas tienen capacidades también. El problema es que la sociedad no las considera esas capacidades que tienen las personas. Bien. Bueno, en este modelo, ¿verdad?, la persona genera la enfermedad y es tratada por el dispositivo médico, con fármaco, etc. Y se culpa al individuo por no adaptarse al sistema o modelo social. Entonces, mira, yo puse esta fotografía aquí, que es como una ciudad, quizás como Santiago, de hecho es Santiago, de Chile, y claro, una persona en este caos, ¿verdad?, este caos que significa ir a trabajar a un cierto horario, ahora con la pandemia, esto ya no se da así, pero en condiciones normales se podría decir que, claro, es una situación muy estresante social, y es probable, bueno, no es probable, es así, los datos estadísticos no hablan de esa forma, que las personas presentan estrés, digamos, problemas psíquicos, ya que también ahí caemos en una especie de diversidad funcional o una discapacidad psíquica, porque hay problemas que tienen crisis de pánico, depresiones, trastorno bipolar, etc. Y, claro, pero justamente es probable que sea causado por este modelo social tan estresante. Entonces, al final, la persona tiene que ir al médico por algo que le está causando en el fondo el medio, la sociedad le está causando esto. Entonces tiene que someterse a fármaco, al tratamiento médico, etc. Pero no hay una actuación en el modelo social para que esta persona no presente esta sintomatología y no presente estos pánicos, este trastorno bipolar, esta depresión, etc. ¿Ya? Entonces, ahí está que se preguntan por qué hay tantas licencias psiquiátricas o en general. La gente, sobre todo en ciudades colapsadas, está muy agotada.
digamos, mentalmente. Pero es la sociedad que presiona a esta persona. Y no es un tema individual, no es un problema mío, es un problema social en el fondo. Bien, bueno, acá el modelo social es justamente eso, pensar la discapacidad desde cómo la sociedad actúa hacia estas personas. Cuando vemos el deporte se adaptó, ¿verdad? Cuando hablamos del caso del Matías y el futsal, el deporte se adaptó para que estas personas pudieran participar. Incluso ni tanta adaptación, es simplemente darle la posibilidad de jugar, de que el entorno social, digamos, respondiera a esta demanda de este grupo de jóvenes con síndrome de Down. Y bueno, la discapacidad empezó a pensarse desde la posibilidad de la interacción de las personas con el medio ambiente. Ya el medio ambiente es fundamental. Y bueno, y esto es lo que hablan estos autores, lo que sí invalida e incapacita es la exclusión y la marginación, el estigma y la opresión o la situación sociolaboral, el impedimento a ejercer sus capacidades y aptitudes. O sea, hasta hace muy poco, claro, salió la ley de inclusión laboral, muy poco, o sea, hay personas que claramente pueden trabajar. El tema es que no se adapta el trabajo a estas personas. Bueno, la discapacidad deja de ser una categoría negativa y considera a la persona a partir de sus capacidades y actuación o funcionamiento. Entonces, eso es lo fundamental, es ver las capacidades. Yo durante muchos años también, de hecho con Matías nos conocimos en esta como rubro maravilloso que es educar y transmitir los valores del deporte adaptado en general a personas en situación de discapacidad. Bueno, de poder considerar sus capacidades. ¿Sí? Eso es lo más importante, de poder considerar sus capacidades, y no tanto que en realidad no puede caminar, en realidad no puede, ejecutar tal movimiento, ¿ya? Sino simplemente considerar lo que la persona puede hacer, ¿sí? Y bueno, yo aquí tengo una foto de Stephen Hawking, que precisamente él es una persona, claro, que hay un fenómeno de interseccionalidad, lo pongo como ejemplo, y cómo la sociedad, a pesar de que él tenía graves impedimentos físicos, prácticamente era muy dependiente total, dependiente absoluto, y claro, pero cómo la sociedad o su entorno le facilitaba las cosas, al tener una silla que se permitía, podía desplazarse a hacer sus clases, eventos, seminarios, congresos, etcétera, que podía asistir él, y también una máquina que podía, como una especie de computadora que podía comunicarse. Entonces, súper importante la comunicación. Hay personas con parálisis cerebral que no tienen estas condiciones, digamos, que no pueden adquirir una máquina o una computadora de estas características para poder comunicarse. Entonces, claro, pero ¿qué características tenía Stephen Hawking? Era un científico, clase alta, de Inglaterra, inglés, blanco, etc. Entonces, obviamente las condiciones de vida para él fueron mucho más satisfactorias que una persona en situación de discapacidad, quizás muy parecida a la de este científico, igual de invalidante, pero que, clase baja, sin poder, sin todos estos recursos que la sociedad, digamos, les podía brindar, se complica, digamos, su vida y no puede trabajar, no puede funcionar, no puede integrarse socialmente. Sí, entonces, bueno, ese ejemplo quería dejar. Bueno, y aquí están las fuentes de esta presentación, si quieren consultar. Muchas gracias, Loreto. Tema súper interesante y bien necesario, enganchándolo un poco con lo que señalaba Matías al principio, que al parecer los últimos datos oficiales que tenemos de discapacidad en Chile son del 2015.
Entonces, quizás un poco, Loreto, nos puedes contar en tu experiencia estando en el extranjero, ¿qué grandes comparaciones o hacia dónde pudiéramos avanzar en espacios que ya lo han hecho otros países versus Chile en materia de discapacidad e inclusión? Mira, bueno, igual está Pablo. Pablo es de España, quizás también puede aportarnos, porque, bueno, yo estaba en España, y Pablo, que es de España, quizás nos pueda aportar más, y también el que está trabajando directamente con personas en situación de discapacidad allá. Así que yo creo que Pablo puede contestar mejor esta pregunta. Perfecto, Pablo. Tienes que prender el micrófono. Ah, vale. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Perfecto, sí. Vale. Es que aquí es de noche. Sí, no te llegó de rebote. ¿Me oyes bien o no? Sí, se te escucha. Vale, vale. Bueno, la cuestión es que yo no lo puedo comparar con Chile porque, bueno, desgraciadamente nunca he estado en Chile y tampoco he podido trabajar allí ni conocer mucho. Ahora, gracias a esta charla, pues estoy conociendo mucho, que es muy interesante para mí. Y sí es cierto, mañana voy a hablar de este tema, entonces voy a hablar más en detalle. Lo único que hoy he tenido una charla con Loreto y hemos estado hablando de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, yo aquí en España sí veo que hay mucho apoyo de las instituciones. Hay mucho apoyo económico. Por ejemplo, tenemos una organización, la OMSE, que es una de las mayores organizaciones para personas con discapacidad, para ciegos. Y bueno, ellos tienen la Lotería Nacional de España. Es decir, es una asociación, es una organización muy fuerte a nivel nacional, que luego tiene una fundación, que es la Fundación OMSE, que trabaja con todo tipo de discapacidades, invierte grandes cantidades de dinero en el desarrollo de todo tipo de proyectos, ¿no? Arquitectónicos, deportivos, políticos, todo para el desarrollo de las personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, institucionalmente, muy bien. Yo creo que nos falta un poco la mentalidad, aprovechar ese apoyo institucional que tenemos para que podamos todos avanzar, porque también he tenido la oportunidad de trabajar, hacer unas prácticas en Eslovenia, que es un país europeo de Centro Europa, cerca de Austria, y sí he visto gran diferencia en el avance y en la integración de las personas en la sociedad, ¿no? De las personas con discapacidad. Y tenemos que llegar a ese punto. Y creo que el trabajo está en nosotros. Las instituciones están poniendo todo de sí. Perfecto, eso muchas gracias. Genial, ¿sí? Muchísimas gracias. Oye, mira, tenemos acá una pregunta en el chat, quien la quiera recoger. Dice, ¿de qué manera replicar el deporte competitivo en personas con discapacidad no es una réplica del deporte de élite dominante? ¿Quién se anima con esa pregunta a responderla? Quizás Mati, que está más en el tema del deporte. Claro, Matías. Bueno, lo que pasa es que me afirmo de las últimas palabras que lo dije. Mira, voy a partir de la base, afirmándome un poco del Comité Paralímpico. El deporte para personas con discapacidad no es inclusivo. De hecho, es todo lo contrario, es exclusivo, porque si uno va al Comité Paralímpico y se pone a ver de cómo están haciendo el despistaje funcional para cada disciplina deportiva, al final lo que están haciendo es no incluir, porque lo están encasillando, dependiendo de su funcionalidad, a decir tú puedes participar en esta categoría, tú en esta y tú en esta. O tú no puedes participar en esta, en esta, en esta. Y eso se hace básicamente para hacerlo más justo desde el punto de vista deportivo. Si lo llevamos a las personas con discapacidad intelectual, no se podría hacer el mismo despistaje funcional, ¿ya? Pero lo que nosotros hacemos, y para hacerlo inclusivo, es que nosotros le damos la posibilidad a todos de que participen. Y en eso estamos incluyendo a todos. Porque nosotros sí vamos a hacer el deporte recreativo, el deporte formativo, y en base a eso
Cuando esos dos pilares estén sólidos, recién ahí vamos a pasar a hacer un deporte competitivo, ¿ya? Que básicamente no es discriminar, sino que también es entender que hay personas, como lo dice la Lore, que tienen ciertas capacidades, y esas personas hay que darle la posibilidad también de que se desarrollen, porque también pasa que los modelos, por ser muy inclusivos, son todo lo contrario, porque acá la percepción que se tiene es, como lo mencionó también la Lore, que es la Teletón, que se ve como una visión de las personas como, con discapacidad, como de pobrecito, como de algo peyorativo, como que no pueden hacer nada. Entonces todo asistencial, entonces todo se lo tenemos que solucionar y dárselo como en bandeja, y no proyectamos a esas personas a que se puedan desarrollar, a que se puedan incluir laboralmente, a que puedan ser más autónomas, y eso tenemos que potenciarlo a través del deporte. Entonces nosotros le damos la posibilidad en varios caminos que puedan seguir las distintas familias, y si la persona tiene ciertas características y se puede desarrollar un poco más, puede llegar a ser un deporte de carácter un poco más competitivo. Y que ojo ahí, que también no solo quiere decir que si es competitivo es de un estándar de nivel alto y que funcionalmente tiene que ser elevado. La competencia puede estar dado por solamente el reglamento, o sea, de que yo lo haga en un campeonato de formato con ciertas características y entregue planificado cuál es el reglamento, eso ya podría ser competitivo. Y a la vez formativo y a la vez recreativo. Entonces también hay que hilar fino en el concepto. No sé si queda claro con lo que estoy planteando. A mí al menos la idea que me queda es que es complejo eliminar esta lógica elitista en nivel de competitividad. Por eso ustedes abren más espacios que solamente el competitivo, porque en definitiva, claro, a ti como seleccionador del fútbol down, te toca elegir a los mejores jugadores, ¿cierto? Es que, claro, es que tiene que estar también esa lista competitiva, porque si no le estamos negando la posibilidad a otros de que se puedan desarrollar más, ¿se entiende? Entonces esa línea tiene que estar sin dejar de las otras que también son igual o incluso más importantes. También pasa, y ha pasado, y que es un tema que yo también voy manejando con las diferentes instituciones, porque no todas las instituciones solamente tienen personas con síndrome Down, también tienen personas con discapacidad intelectual. Entonces ahí viene el dilema. Es que yo tengo no solamente síndrome Down, entonces yo juego con todo mi equipo. Y ahí nosotros tenemos que mostrarle el otro lado de la cancha. Nosotros lo estamos planteando así, por esto y por esto. Y estas son nuestras bases y esto es lo que nosotros proyectamos. Y mayoritariamente se da porque también le damos la otra posibilidad que participen en este otro campeonato. Y así vamos haciendo ese trabajo con las fundaciones, que no es algo fácil y que es algo que va a seguir también por el tiempo, pero son distintas posibilidades. Y por eso te digo, y para cerrar, por eso existen diferentes instituciones que se hacen cargo del deporte para personas en situación de discapacidad, dependiendo de cuál sea el enfoque y también lo que quiera seguir cada persona. Por eso está el Special Olympic, está Virtus, está el Comité Paralímpico. Y aledañamente también existen otras instituciones deportivas que van con otros paradigmas y con otros proyectos. Genial. Mencionaste algo sobre el asistencialismo del Estado, ¿cierto? Y Pablo también hace referencia a que las instituciones están bien fuertes, pero al parecer son instituciones de la sociedad civil, ¿cierto?, que están apoyando esto. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿cuál es el rol del Estado en materia de deporte y materia de discapacidad? Loreto también mencionó la Teletón, ¿cierto?, en su presentación. ¿Cuál es una institución privada en Chile? ¿Cuál es el rol del Estado en materia de discapacidad? El rol del Estado. Bueno, entregar más financiamiento, porque nosotros que hemos trabajado en esta área, es muy difícil. O sea, yo 5 años prácticamente cuando egresé de la carrera, era muy difícil. Y más, no, es que es doblemente difícil, porque estás sin dinero y más encima tienes que cambiar, o sea, trabajar en otro paradigma y tratar de inculcar ese nuevo paradigma en la institución, propiamente tal, escuela especial, lo que sea, y también en la familia. Entonces, es un trabajo, de verdad, es un trabajo muy difícil, muy difícil.
y todos los que hemos trabajado en esta área, es así, o sea, como que de a poco nos vamos construyendo espacio, vamos ganando proyectos, sí, porque el dinero básicamente no es fácil, o sea, es muy complicado. Yo creo que todos coincidimos en lo mismo, ya mayor financiamiento a este tipo de proyectos, y considerar que en el fondo el deporte le va, esa autonomía, o sea, es menos dinero en el tema de no sé, como seguros o cosas que las personas requieran. Las personas van a estar más seguros de salud, etcétera, van a estar más funcionales también, van a recuperar su autoestima, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Súper. O sea, más financiamiento por parte del Estado, se entiende. A mí me gustaría... Pablo, por favor. Como, bueno, vengo de un país diferente, una cultura diferente, una forma de trabajar, funcionar diferente, si es que funcionamos. Porque últimamente con la pandemia, pues, está todo parado y básicamente, si la economía no va bien, la parte social es la primera que se ve, bueno, en problemas, ¿no? Entonces, para mí el papel del Estado es vital. Es muy importante porque muchas asociaciones dependemos de las ayudas sociales, dependemos de subvenciones. No solo, también hay subvenciones a través de entidades privadas, pero esas son más complicadas de conceder. Pero del Estado, necesitamos ayuda del Estado para crear profesionalidad, para que haya personas que tengan un trabajo y hagan de ese trabajo el trabajo hacia personas con discapacidad y que se cree una profesionalidad, porque si no hay profesionalidad, podría estar trabajando su primo o cualquier otra persona de voluntario y no estarían trabajando con un fundamento científico o un fundamento académico, ¿no? Que llevamos detrás los profesionales. Entonces yo creo que el dinero, de alguna forma, y a través del Estado, que pueda crear iniciativas sociales, es lo más importante, por lo menos en España. Imagino que en Chile será algo parecido, igual que en cualquier otro país, ¿no? Claro, siempre el tema de los recursos es un ítem delicado para cualquier proyecto. Sí, gracias por la perspectiva internacional. Dime, Loreto. Quiero agregar otra cosa. Mira, que claro, yo el tema de visibilizar, ¿sí? El deporte, porque es así, o sea, todos los deportes son financiados por empresas privadas, ¿ya? No sé, los sponsors, etcétera, son empresas. Entonces, es importante también visibilizar, que los medios de comunicación visibilicen el deporte que se practica, que practican personas en situación de discapacidad. Y también eso normaliza, en el fondo, porque pasa que nuestra sociedad es raro, o sea, como, ay, mira, están jugando, o sea, no, todavía la gente no se queda mirando a un chico quizás con síndrome de Down, como que... Entonces hay que normalizar esto, y la única forma de normalizar es visibilizar a las personas. Yo, por ejemplo, claro, cuando trabajaba tenía un taller de atletismo, mis estudiantes eran ciegos y sordociegos, y yo los llevaba al Estadio Nacional. Entonces entrenaban atletismo con atletas X que estaban ahí en la pista. Entonces existen estas personas. Entonces es muy importante visibilizar, y ojalá los medios de comunicación también trabajen de esa forma. Tiene que haber una visibilización de estos campeonatos de futsal, que son increíbles, que el Mati nos mostraba los videos, y que no solamente tienen que quedar en el video del YouTube, sino en los grandes medios, quizá, no sé, quizá hasta en un futuro la FIFA puede como trabajar, no sé, digo yo, me pongo como más en plan soñador, quizá utópico, pero normalizar, visibilizar para normalizar. Es súper importante eso. Genial. Loreto, mira, una pregunta para ti. Bien, si tú pudieras profundizar el tema de la interseccionalidad y su especificidad para la discapacidad. Sí, bueno, esto es una tendencia que se está llevando ahora, el tema de trabajar la interseccionalidad en todos estos fenómenos sociales.
Y precisamente lo que yo hablo, una persona con discapacidad afroamericana, que tiene pocos recursos, etcétera, se va a ver el doblemente afectada que una persona, incluso hasta si es hombre, raza blanca, con recursos económicos, etcétera, se va a ver el doblemente afectada. Entonces, es importante trabajar este fenómeno en las personas también en situación de discapacidad, que es claramente una situación de opresión, o sea, no tener una funcionalidad. Es decir, si yo me quedo ciega ahora, ya perdí parte de mi funcionalidad. Y la sociedad, pum, me excluye. Ya quizás no podría, a pesar que soy docente, quizás ya no podría participar en este tipo de conversatorio, etc. Entonces, es un hilo muy delgado esto. Pero claro, cualquiera lo puede como vivir y atravesar. Perfecto. Pregunta para el panel. ¿Cómo superar el paradigma biomédico en consideración que la pandemia fortalece este enfoque? Mañana hablamos ese tema. Pero igual podemos contar. Sí, porque el paradigma biomédico ha predominado ahora con la pandemia. Sobre todo porque, claro, se habla de que las personas en situación de discapacidad están inmunodeprimidas, no sé, por su misma condición, qué sé yo, esa vulnerabilidad que se trata mucho, está predominando. Oye, y algo mencionaste, o sea, tu lema, visibilizar para normalizar. Ya, desde un lado tenemos la persona con discapacidad y el resto, y aquí hablo un poco a título personal, en el sentido de que yo vivo con Samuel, que es mi hijo y tiene una discapacidad, y nos pasó que pasó del coche a una ya silla, que ya parece más como, digamos, una silla de rueda, digamos, ya no sé, está como camuflado en el coche, entonces, y nos pasa que la gente nos mira más, y como que observa. ¿Cuál es el paso que hay que dar para que esa normalización tampoco afecte como la autoestima de las personas que están siendo observadas o de su familia? Es que yo creo que tenemos que vivir ese proceso. Yo creo que tenemos que vivir ese proceso porque, claro, a mí también me pasaba, yo cuando estaba, bueno, no lo personal, pero con mi estudiante, cuando estaba en el estadio, todos se acercaban y miraban, y no sé qué, pero era un principio en el fondo. Después ya es como normal. No sé si alguien más quiere agregar algo, el Mati o Pablo. Sí. Yo creo que es un proceso que no es de un día para otro. O sea, estos cambios de visión pueden demorar 20 años, 40 años, incluso más. Eso depende también de cuánto es el aporte que va a hacer el Estado en políticas públicas para contrarrestar esto. Y hay que partir de la base, y la base es la educación. Y ahí radica todo. Piensa que acá en Chile todavía existen las escuelas especiales separadas de las personas que asisten al colegio de manera regular. Y eso ya es un cambio. O sea, si nosotros incluyéramos a todos dentro de los niños, no tendrían esa distinción. O sea, estarían acostumbrados a asimilarse como que todos somos distintos, pero somos igual, en igualdad de derechos, que eso al final tiene que ser de manera universal. Yo soy distinto a los que estamos exponiendo acá, pero tengo el mismo derecho que todos, a cualquier persona. Y dejar de poner ese como apellido que la persona con discapacidad, la sin discapacidad, al final somos personas, todos somos personas. Ese es el punto. Y eso quizás va a demorar porque ahí el Estado es el que se tiene que poner las pilas. Pero una manera también, como dice la Lore, es visibilizar. O sea, la percepción de las personas. El primer campeonato fue una. Las mismas personas que asistieron cambiaron un poco su visión ya al cuarto, al quinto, al sexto campeonato, porque ya están conviviendo con eso, ¿ya? Ya no lo ven como de una manera, ay, esta persona tiene síndrome de Down, entonces vamos a tratarlo así, sino que se van acostumbrando. Entonces es mucho el trabajo, también la capacitación a los profesionales que va a trabajar en personas en situación de discapacidad también, hay muchos temas tabú, entonces es un sinnúmero,
y también la formación también. Una cosa son los recursos y también saber dónde vamos a invertir esos recursos. También es otro tema. A lo mejor si hay pocos, esos pocos destinarlos a cosas que realmente valgan la pena. Y también otra cosa que estamos al dedo, yo creo, en Chile, en la formación de personas para hacer justamente todas estas cosas que estamos haciendo nosotros. Porque esto es como una patriada de cada uno de nosotros que ha querido investigar un poquito más, de buscar una posibilidad afuera, etcétera, y así construyendo nuestro propio camino, que es la mayoría que pasa de toda la gente que nos dedicamos a esto. Y para finalizar, yo te cuento mi experiencia. Yo me pude ir a Alemania y también convivir bastante tiempo ahí, y donde tuve mucha cercanía con todo el mundo de la discapacidad, Comité Paralímpico allá. Y allá justamente es lo que estamos planteando. Allá van 40, 50 años más adelantados que nosotros, porque allá las personas con discapacidad están integradas totalmente en la sociedad, y la gente, nadie se da vuelta a ver si pasa una persona en silla de ruedas, si va una persona con un bastón, porque eso ya pasaron por ese proceso. Yo tenía la posibilidad de repente de yo ir a jugar, por ejemplo, un partido en rugby en silla de ruedas, donde yo me adecuaba y yo me sentaba en la silla de rueda para jugar el deporte porque me gustaba jugar rugby en silla de ruedas, y no estaba con esa mirada, hoy voy a jugar con alguien que esté traespástico, tetraplegia, ¿no? Y le dábamos duro, y si tenía que botar a alguien la silla lo hacía, y si ellos me botaban, me pasaban con la silla encima, porque eso es al final, había un respeto mutuo, persona con persona, y eso yo creo que es lo que tenemos que llegar nosotros. Genial, muchas gracias, Matías. Para ir cerrando, ¿alguna declaración final? Sí, yo quiero decir algo. Como, no sé, ojalá las casas de estudio de la educación física consideren también el hecho de tener estudiantes en situación de discapacidad. Yo creo que eso, también en mi formación afuera, y tenía compañeros con discapacidad física, profesores de INEF. INEF se llama, Pablo, ¿verdad? ¿En España? INEF. Y tenía compañero en silla, y yo como, ya, pero eso en Chile obviamente aún estamos muy atrasados en eso, ojalá lo podamos considerar también. Gracias. Bueno, nos dejamos entonces, primero que todo agradecer la presencia, ¿cierto?, de Loreto y Matías, por este interesante conversatorio sobre discapacidad, ¿cierto?, y deporte. Mañana continuaremos con los mismos temas, con dos presentaciones, una que tiene que ver con pandemia y desafíos de locución especial, y otro, el rol de la familia, ¿cierto?, en el ámbito del deporte en España, Andalucía. Así que muchas gracias, Matías, muchas gracias, Loreto, Pablo, nos vemos mañana en tu presentación. Y están todos invitados e invitadas para mañana a partir de las 2 de la tarde. Que tengan muy buen día. Adiós.